El boss toilet tiene tres impostores más. El científico era un mecha. El team cámara tiene un espía de Dafuk Boom. Y el cámara simp podía estar esperándolos en el laboratorio de los Skibidis. Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a analizar Skibidi Toilet 67 parte 4 y sacar teorías fumadas, que la verdad, esto se pone cada vez más interesante, ¿eh? ¿Qué abominaciones estarán esperando a el Team Cámara dentro de esta base Skibidi? Pero antes de empezar con las teorías locas, vamos a analizar el capítulo, que si no, ¿cómo? ¿De dónde saco mis teorías, eh? Así que quédate hasta el final, sé que te van a gustar. Este capítulo inicia con un mítico frame. Así es, señoras y señores. Por fin, después de 30 años, podemos ver a los tres titanes juntos. El titán TV rompe el silencio incómodo, dándole una protección al titán cámara. Luego de esto, procede a decirle al titán speakerman, no stabbing, que significa sin apuñalar. Recordando claramente cómo este le metió un cuchillo en toda la cara. La pregunta que me genera esto es, ¿el titán Speakerman recordará que hizo esto? Ya que este lo saluda como si ya se hubieran visto antes, a diferencia de la interacción con el titán cámara, que es como que más formal, porque bueno, son desconocidos. Debe ser la primera vez que se han visto. Así que puede que el titán Speakerman sí recuerde esa pequeña bromita que le hizo en el capítulo 47 y se siente un poco culpable ya que le hizo mucho daño. Incluso asiente cuando el titán le dice sin apuñalar. O tal vez no recuerda y simplemente le sigue el juego. Joder, verlos interactuar se siente bien. Lastimosamente este buen rato es interrumpido por los Skibidi Toilets, los cuales nos muestran una buena colección de voces Toilets. Incluso hay uno como con 12 lásers. El Titan TV al verlos suelta 4 caritas en su pantalla y se abalanza hacia ellos. El Titan Speakerman duda si deberían ayudarlos, pero al final terminan yendo. Supongo que el Titan Cámara se sabe la de chambear, ya que recordemos que está sin un brazo, con la cabeza casi despegada y con un pie en la tumba, pero supongo que esto ya es cosa de chambeadores. Como soy youtuber no puedo opinar. En este momento, con los titanes yendo a luchar, Dafuk Boom hace una aparición, tal vez hackeando al Big Cameraman. Este le dice, look to the left, mira a la izquierda. No sé si se refería al Skibidi científico pequeño o a la base de los Skibidis, o no sé, simplemente quería que fueran para ese lado y así hacer que este Big Cameraman sobreviviera. Ya saben que a Dafuk Boom lo único que le interesa es mantener vivo a un cameraman por lo menos durante un episodio para llevarse la grabación. Es interesante que incluso haya hablado esta vez. Los cameramans deben estar conscientes de su presencia y no sé si han interactuado alguna vez con él o intentado hablar. Quizás más adelante Dafuk Boom con su personaje nos muestre un plot twist. Como sea, el Big Cameraman voltea y ve al científico pequeño. Al parecer tiene varios upgrades y logra escapar de los bazucazos. Bueno, esto comprueba que la teoría de que el científico era un mecha es cierta. Supongo que el científico pequeño salió por la parte de atrás y simplemente dejó el mecha ahí todo FK. El científico cuando escapa se puede ver que se mete a la base Skibidi y se va por el pasillo de la izquierda. Yo supongo que tiene muchas trampas preparadas y aberraciones en su base. El Big Cameraman con su jetpack lo persigue y logra entrar presenciando así la abominable bandera Skibidi. Le voy a meter un difuminado también por si acaso, no voy a hacer que YouTube se ofenda con la Skibidi Nancy referencia. Cuando nuestro Big Cameraman voltea, podemos observar al Team Cámara escapando de toda la destrucción que genera la batalla de los impostores contra los tres titanes. Supongo que sí están dando una buena pelea, a diferencia del correlón. El Big Speakerman de capítulos anteriores detiene la puerta para que todos pasen. Y en este momento vemos algo muy sus. En la consola de esta puerta podemos observar una chispa verde, color característico de Dafuk Boom. Cuando esta chispa desaparece, el cameraman que estaba al lado esconde algo detrás de él. Tal vez un dispositivo. No lo sé, pero esto genera muchas dudas. ¿Este cameraman fue quien logró hackear la puerta? ¿Usó algún dispositivo de Dafuk Boom? ¿Dafuk Boom lo habrá contratado? Son demasiadas dudas que creo que ya responderé en alguna teoría fumada de 10 minutos sobre Dafuk Boom. Sin embargo, es un dato que deberían tener en cuenta a partir de ahora. Luego de eso, el mini titán llega corriendo. Al parecer, el trono glitchado quedó totalmente inutilizado y tuvo que venir de esta manera. El Big Speakerman trata de aguantar la puerta para que pueda entrar y este lo logra. Sin embargo, el pobre Big Speakerman, que había sobrevivido ya varios capítulos, muere. En el
Chad Papos. Por cierto, de estos cameraman gemelos que podemos ver, uno de ellos tiene un destapacaños, el cual entrega como con admiración al cameraman leyenda. Parece que lo respetan, ¿eh? No como en los comentarios de YouTube sobre él. Por cierto, en esta parte, el cameraman Sus vuelve a asomarse por un segundo, como intentando salir en la grabación. Algo similar a lo que hizo Dafuk Boom en una de sus apariciones. Es muy raro este cameraman, es sospechosísimo. No quiero decir que es un traidor, pero mínimo algo está ocultando. Y bueno, creo que eso es lo más relevante. El capítulo termina con todos preparándose para acceder a la base de los Skibidis y averiguar qué está esperándolos en ese lugar. Sí. Uf. Este capítulo tiene un montón de detalles y preguntas. Simplemente, el capítulo 67 fue cine. No puede decepcionar a nadie ya que tuvo una duración muy larga. Creo que dura como 7 minutos, 8 minutos. Cuando lo junte todo, 67 va a ser el capítulo más largo. Y se nota que Dafuk Boom está perfeccionándose cada vez más. Eso es tan nice. Y bueno, ahora que les dije todo esto, voy a tirar unas predicciones y teorías. No muchas, porque ya hablé demasiado, creo. Y bueno, aquí van. Bueno, es más un detalle, creo. ¿Recuerdan que los TV Men estaban en una especie de misión para infiltrarse en la base Skibidi? ¿Dónde creen que están estos? No los hemos visto. Y al parecer no tienen nada que ver con que esta puerta se lograra abrir. Eso parece más cosa de Dafuk Boom y el cameraman Sus. Se supone que los TV Men estaban como que en la montaña. Así que no sé, quizás lleguen como refuerzos cuando nuestros cameramans estén a punto de morir, ya que sí deberían de estar cerca. O quizás directamente en el siguiente episodio aparezcan ya teletransportándose a su lado. Es una predicción. Por cierto, vimos a ese boss toilet con muchos láseres. Y bueno, esto ya deja muy claro que Dafuk Boom está muy pendiente de los memes de la comunidad. Así que él debe saber muy bien que todos estamos esperando que aparezca el Kamala Sim. Sí. Y creo que el laboratorio de los Skibidi Toilets sería una buena oportunidad para presentar. ¿Se imaginan cómo sería modificado? Además, el mini Titán está en esta misión, así que los elementos para presentarlo como el traidor o no sé, algo más, están ahí. Y bueno, mi predicción sería que Skibidi Toilet 68 se va a centrar más en mostrarnos la base de los Skibidi Toilets y las aberraciones, los homúnculos que se encontrarán dentro. Yo creo que los titanes ya no van a salir en ese capítulo, quizás más adelante peleando con los impostores. Y seguramente veremos más detalles de este cameraman Sus y saber si de verdad trabaja con Dafuk Boom o fue una coincidencia. No creo que fuera coincidencia. Ah, y claro, vamos a ver al Camera Simp. Confíen, Camera Simp confirmado.